Ahora le vamos a comentar sobre el ámbito cultural, una noticia muy importante para que ustedes estén al tanto de este evento, y es que con décimas y galerones los músicos venezolanos recuerdan y rinden homenaje al maestro Hernán Gamboa. El domingo 24 de enero a las 5 de la tarde en la Sala de Río Reina del Teatro Teresa Carreño se realizará una presentación con lo mejor de su repertorio. Nos trae el reporte Andrea López, veamos. Freddy Ñáñez, ministro del Poder Popular para la Cultura, resaltó que estas presentaciones es una muestra de gratitud y amor a quien lo dio todo por nuestra música venezolana. Indicó que el año 2016 será en honor al maestro Hernán Gamboa. Este domingo 24 de enero ustedes van a apreciar un concierto muy conmovedor, no solo por las grandes personalidades a las que convoca, sino porque además está construido desde la amistad, desde el altruismo y desde la voluntad de llamar a todos y a todas quienes se sienten identificados con la palabra patria, con la palabra Venezuela, más allá de las diferencias que podamos tener en lo particularmente político, que nos convoca, bueno, un espíritu nacional, que nos convoca un pasado histórico y sobre todo nos convoca el desafío de sostener la obra que los grandes héroes y los grandes maestros y los artistas que también son héroes nos han dejado. Vamos a tener a Serenata Guayanesa, vamos a tener a C4 Trío, a Noel Gamboa, a Che Hurtado y a la Orquesta Filarmónica Nacional, haciendo una puesta en escena que no solo evoca el talento y las capacidades que el maestro Gamboa legó a las nuevas generaciones que cultivan el cuatro, sino que además pone en escena los afectos que han ido construyendo aguas abajo generaciones de músicos que heredaron una técnica, pero sobre todo una vocación, la vocación de cultivar la patria. Después, el 30 de enero, en Ciudad Bolívar, tendremos un segundo homenaje con Serenata Guayanesa, Che Hurtado y la cuerda de Carmito. Allí empieza ya a salir el homenaje de Caracas para hacer una gira por los 24 estados de nuestro país. Ambos conciertos son gratis y estarán a cargo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales.